acuerdo muy importante firmado el 13 de febrero, como usted lo dijo, entre el Ministerio de Hacienda, representado por el señor Adolfo Zafrán, el Ministerio de Educación, en representación estaba la señora Ivona Aquino, y el Ministerio de Educación, representado por la secretaria, por el señor Cristian de Chat, y el gremio UDPM, que estaba representado por nuestra secretaria general, Marilú Leverberg. Bueno, también es importante destacar que de este acuerdo han participado todos los delegados, los presidentes departamentales de la provincia de Misiones, de los 7 departamentos han estado, de los 17, perdón, departamentos de Misiones han estado representados en esta mesa de diálogo. ¿Y por qué es importante destacar esto? Porque es decir que los presidentes departamentales, ellos tienen la representación de todos los docentes, de todo el colectivo docente, y bueno, lo que ellos decidan es muy importante porque eso hace, le da legitimidad al acuerdo, ¿no es cierto? Y este acuerdo también destaco que es muy importante porque por primera vez se ha aprobado un aumento que ya el 25 de febrero va a estar depositado en los cajeros y ya los colegas han tenido la oportunidad de ver esto a través de la página. Ya está liquidado, se puede ver en la página, cualquier docente puede ingresar y ver la liquidación de sus haberes y el monto, o sea, el aumento ya está a partir de febrero. Los iniciales, o sea, el básico de 3.370,77 pasa a 4.077, eso en cuanto al básico, ¿no es cierto? A partir de ahí se realiza el aumento en todos los otros ítems también, ¿no es cierto? Y bueno, este acuerdo destacamos como muy importante, primero porque el aumento pedido a través de este acuerdo ya es a partir de febrero, y también porque abarca otros aspectos, ¿sí?, que no tienen que ver con lo salarial, pero sí en cuanto a nuestra labor docente, ¿sí?, como ser el pago de la deuda que existe con los comedores escolares, la titularización, se pide la titularización de los años, en las vacantes que corresponden a los años 2012, 2013, 2014, hasta marzo del 2015. Es decir que todos los docentes, aquellos que están en esas vacantes, podrán a partir de este pedido, ¿no es cierto?, acceder a la titularización que garantiza un trabajo seguro, ¿no es cierto?, le da seguridad al docente a pasar de situación de interino, bueno, a titulares. Y además otro aspecto también muy importante que tiene en cuenta la parte de los jubilados, ¿no es cierto? Se solicita la creación de una mesa donde se discuta toda la movilidad en cuanto a los jubilados para que también ese sector sea comprendido. También en cuanto a los porteros, se solicita, ¿no es cierto?, una vez más la creación de más cargos de portero, de cocinera, toda cuestión es muy importante para el funcionamiento de nuestras instituciones educativas. También a nivel nacional se solicita a la ministra Ivona Aquino que plantee la necesidad de abrir las paritarias, ¿sí?, de continuar con las paritarias que a nivel nacional no nos están cerradas, ¿no es cierto? Entonces, eso también con respecto a las paritarias es muy importante porque está establecido por ley que se dé para que todos los docentes de todo el país, ¿no es cierto?, tengamos las mismas posibilidades de en cuanto a la remuneración y también en cuanto a la capacitación, que es otra cosa muy importante que desde Nación se venía dando, los distintos programas socioeducativos y los programas de formación docente, de continuar con eso, o sea, de forma gratuita, por ejemplo, los programas de formación docente que se venían dando hasta el año pasado, tenemos entendido que están todos parados, ¿no es cierto?, está todo sin la posibilidad de continuar. Bueno, a través del gremio se solicita que continúen esos programas de formación docente, que es una capacitación obligatoria en servicio y gratuita para todos los docentes. Y bueno, así son varios los aspectos que tiene en cuenta este acta acuerdo, y también lo que es muy importante, continuar con la mesa del diálogo que a partir del, o sea, está convocado, ya aquí está registrado, ¿no?, en el acta, el 9 de marzo es otra reunión de todas las partes que participan
para seguir discutiendo sobre todo el tema de lo salarial, el aumento que si bien en esta oportunidad se dio ya en febrero, nosotros queremos continuar trabajando esa parte.